Cuenta de ahorro programado de Scotiabank te invita a disfrutar la siguiente sección. ¿Qué tal, Minor? Buenas tardes para todos allá en Costa Rica. Bueno, estamos en el estadio de la Z Almar, bastante lejos de Enschede, en esta cobertura que ofrece Scotiabank y Continental Airlines. La razón es que Esteban Alvarado no tendrá que ser operado. Hoy se ha dado ya la comunicación con Esteban directamente, pero no se ha hecho oficial, por eso no hemos podido todavía entrevistar a Esteban, porque el equipo no ha hecho oficial que Esteban Alvarado no tendrá que ser operado. Aparentemente lo que tiene es líquido en su rodilla y estará regresando a Costa Rica hasta el próximo sábado. Esteban no será operado y hay una rehabilitación especial que ha sido enviada desde el equipo AZ Almar de su cuerpo médico para que Esteban la siga rigurosamente allá en Costa Rica y pueda volver a incorporarse ya a la pretemporada de su nuevo equipo, el AZ Almar de la Primera División de Holanda, en el mes de junio. Aquí tenemos una entrevista que nos ha cedido la televisión del equipo y que pues resume algunas de las declaraciones más importantes de Esteban Alvarado efectuadas justamente hoy en la mañana. Tell me I have something. Ellos me dijeron que tengo agua en el menisco. Para suerte no voy a ser operado y estaré de regreso en 2 o 3 semanas. En el caso de Brian Ruiz, hoy fue día libre para Brian, que por cierto nos dio la oportunidad de compartir con él y su familia en un lugar de entretenimiento. Eso lo veremos justamente más tarde en la edición vespertina, pero sí tuvimos la oportunidad de conversar con él y preguntarle sobre la experiencia que hay en el equipo. Él dice que en el Twente hay muchos deseos de quedar campeón, pero experiencia en este tipo de situaciones hay poca. Escuchamos a Brian Ruiz cuando está a 3 días de un partido vital en esta temporada en Holanda. Creo que tenemos las ganas suficientes. La experiencia ahorita creo que le falta al equipo, pero las ganas ahorita a solo 2 partidos de ser campeón, de lograr algo que nunca ha logrado el Twente, creo que nos pueden ayudar a sacar estos 2 partidos. Si hablamos de experiencia, creo que Ajax tiene mucha más experiencia, pero creo que las ganas que tenemos nosotros ahorita nos van a darle lo que necesitamos para sacar estos partidos. Se respira ansiedad en el ambiente, en Twente, en el equipo y en la ciudad, porque la ciudad está a las puertas de conseguir algo que nunca había obtenido. Sí, no solo en el equipo, sino como usted lo dice, en la ciudad, en los mismos periodistas, en todo el ambiente que está cerca del Twente se respira esa ansiedad, esas ganas, ese poco de nerviosismo, por así decirlo, ya que estamos de lograr tan cerca, lograr algo tan importante y tan bonito para todo el mundo aquí, que pues la gente está ansiosa y nerviosa. Bueno, como ustedes ven, veníamos por Brian Ruiz, pero hemos tenido también información de Esteban Alvarado. No va a ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla como inicialmente se pensó. Y Brian Ruiz, pues hoy tuvo libre, mañana estaremos en la práctica. Hoy en la edición vespertina, una información bastante interesante y bonita sobre este lado familiar de Brian Ruiz. Hoy tuvo día libre y nos permitió estar en la intimidad de su familia compartiendo momentos realmente muy bonitos aquí en Holanda. Gracias a Scotiabank por este apoyo que nos ha dado para esta información de Brian Ruiz y por supuesto a Continental Airlines por las facilidades aéreas. Minor, regresamos con usted allá a San José.